Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a su clase de servicio y atención al cliente. Bueno, hoy vamos a ver un tema súper interesante, pero antes de eso, nos quedamos en continuación del día de ayer. Estuvimos viendo, quiero ver, el servicio después de la venta, ¿verdad? El enfoque después de la venta. Y estábamos viendo, vamos a ver aquí. Ahí está. Estábamos viendo que pues la ventaja de dar este enfoque o este servicio postventa es que nos adelantamos a la competencia y nos ayuda pues una manera más fácil de poder fidelizar a nuestros clientes. Hablábamos también sobre lo que habíamos conversado pues los días anteriores sobre el primer contacto, el proceso de venta y el servicio postventa, que son básicamente las tres etapas donde se cumple lo que es el servicio al cliente. Y obviamente, pues cuando el cliente nos contacta, ¿verdad? Por alguna queja o cualquier situación. Hablamos sobre, haz un seguimiento y mantén contacto con el cliente y vimos por qué razón lo tenemos que hacer. Crear un programa de fidelización. Hablamos también sobre fidelización y algunas estrategias de fidelización. Hablamos sobre informar a los clientes sobre lanzamientos, sugerencias, enviar regalos, fechas especiales y lo que es la adopción de un CRM. Y ya vamos a ver eso. También lo que es un diagrama de un servicio postventa. Hicimos pues un pequeño resumen. Ahora bien, nos quedamos el día de ayer viendo lo que era la plataforma de Mailchimp, que vamos a terminar de ver eso. Acá nos vamos a Google y vemos la plataforma. Vamos a ver, estamos entrando. Okay. Aquí nosotros pues podemos ir al menú Create y aquí nos da varias opciones. Podemos crear un email regular, una landing page, que es una página de aterrizaje. También está lo que es un formulario de contacto, simplemente. Esas son las tres opciones que nos dan en este momento, ¿verdad? Basado en las mejores prácticas, dice aquí. De hecho, se pueden hacer más cosas, ¿verdad? Pero esto como que es el menú, digamos, principal, ¿verdad? Aquí está, tenemos pues los que son los emails. En email tenemos un email regular, un texto plano o un template, ¿verdad? Que vamos a ver eso. Está lo que es el automation, también la construcción de websites. Si usted no tiene mucha experiencia en hacer website, aquí puede hacer uno. Aquí está lo que es el dominio, la tienda, el website, las landing page o las páginas de aterrizaje. ¿Ok? Entonces, este tipo de CRM es bastante útil pues para personas que, por ejemplo, no conocen mucho sobre diseño web o quieren hacer una campaña de marketing digital y que de repente aparezca pues en la landing page, es decir, la página de aterrizaje. Este es un ejemplo, ¿eh? De una página de aterrizaje. ¿Y qué es una página de aterrizaje? Bueno, es básicamente una página donde se construye
sin menú ni nada, simplemente para que la persona inserte los datos, nada más. Eso es una página de aterrizaje. Y eso sirve, ¿por qué se hace de esa manera y no se manda al sitio web? Bueno, de hecho, mandar un prospecto a un sitio web es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué razón? Porque el sitio web por lo general tiene mucha información y lo que hace el prospecto es perderse en esa información. Y lo que nos interesa a nosotros es que llene los datos, ¿sí? No que se ponga a curiosear en el sitio web. Entonces, si hacemos una campaña de marketing digital, pues eso sería lo ideal, ¿verdad? Lo que es una landing page y una página de aterrizaje para hacerlo ahí. Pero bueno, nada más el comercial. Vamos a meter aquí la herramienta para ver lo que son los correos electrónicos. Obviamente aquí usted tiene que introducir lo que es la audiencia, es decir, los correos. ¿Sí? Los correos. Aquí usted puede mandar correos a todos los contactos, aquellos que sean llenados por medio de una formulario de contacto o una landing page que aquí aparecen. Puede segmentar, ¿verdad? Puede ponerlos por preferencias, etc. Veamos. Aquí tenemos, ok, algunos. Veamos. Algunos templates, vamos a ver acá. No, esta es otra cosa, entonces. No, perdón, esta es otra cosa. Create Social Post, Create Social. Ok. Sí, estaba yo mal, perdón. Ah, que estamos en Audience Dashboard. Perdón, yo estaba en el lugar equivocado por estar mostrando esto. Sí, aquí lo que es, esto es un pop-up. Es decir, de repente usted entra a un sitio web y le aparece una ventana emergente. Eso es esta parte de acá. Esto de aquí dice crear un social post. Es decir, un post para Facebook, para Instagram, lo podemos crear desde acá. Se pueden vincular las cuentas. Un ads, ¿sí? Un ads para una campaña de marketing digital, lo puede hacer también acá. Pero no era eso lo que quería hacer. Aquí tenemos otra cosa. Esto es nuevo, fíjense. Esto no tenía, no estaba antes. Está interesante. Esto de acá. Empezar un webinar. Esta herramienta no estaba. Y es nueva, por lo que veo. Está interesante. Bueno, vamos a ver. Y vamos a create. Regular email. Vamos a ver el diseño del email. Quiero ver acá. Dice, y esto también se puede enviar también por medio del número de teléfono. Es muy buena pregunta. No, solamente por correo electrónico. Vaya, aquí tenemos a quién le vamos a enviar. Aquí se cargan los correos electrónicos. ¿De dónde lo vamos a mandar? Aquí llenamos el formulario. Hay un formulario que se tiene que llenar, pero solo se llena una vez. El subject, es decir, qué es lo que va a decir ¿cómo se llama? El asunto. Y el diseño del correo electrónico. Perdón, diseño del correo electrónico, que sería acá. Y este tipo de correo nosotros lo podemos hacer como para ventas, como para correo, una secuencia de correos automáticos. Para eso sirve esta parte de aquí, donde dice Automation, para programar los correos. Se puede hacer también, lo puede programar para lanzamientos, para aportar valor, alguna cosa de valor que le pueda quiera dar al prospecto, al cliente. Para todo eso funciona. Vamos a esperar a que termine de cargar. Ok, aquí tenemos los diferentes templates. Algunos sí hay que tener la versión de paga. Hay otros que no, ¿verdad? Por ejemplo, estos dos creo que son gratis. Vamos a ver, este es para vender productos, este es para hacer un anuncio, este es para decir una historia, este es para decir síguenos, esto es para educate, dice, para educar. Y aquí tenemos otros básicos adicionales, una sola columna, dos columnas, una columna a lo ancho, columnas, y así va, ¿verdad? Que también podemos hacer esto, pero vamos a ver, hay más diseños, hay muchos más diseños. Vamos a ver esto.
Vale, aquí empezamos con el logo. Vamos a ver cómo hacer uno rapidito. Acá. Place. Vamos a buscar algún logo bonito. Aquí tenemos esto por aquí. Aunque el grado de inglés corporativo ya cambió, ¿verdad? Pero por efecto de práctica. Acá. Ahí está. Aprende inglés. Aprende inglés ya. Podríamos poner eso, ¿no? Aquí podemos colocar, vamos a buscar algún. Buscar algún dibujo. Ahí está. Ahí está. Tiene un logo raro. Acá. Este puede ser. Hay un detalle que tienen que tomar muy en cuenta y es el peso de las imágenes. Cuando uno manda correos electrónicos, tiene que tomar mucho en cuenta eso, qué tanto pesa la imagen, por varias razones. Si pesa demasiado la imagen, va a costar que cargue. Si también otro problema cuando pesa mucho es que a veces los servidores lo bloquean, bloquean el correo electrónico y no lo dejan pasar. Entonces, mientras menos peso tenga una imagen, es mejor. Significa que, por ejemplo, esta, veamos acá, bueno, ya vamos a ver cuánto pesa. Pero por la dimensión que es de 1240 por 440 píxeles, es una imagen grande. Pero ya vamos a ver cuánto pesa. Veamos. Acá. Veamos. Pesa 2.31 megabytes. Es muy pesada. Tendría que pesar aproximadamente unos 300 kilobytes. Aproximadamente 500 kilobytes ya es bastante para un correo electrónico. Entre 250 y 150 kilobytes es una imagen buena. Pero aquí, por efecto del aprendizaje, pues así lo vamos a dejar, ¿verdad? Pero se tienen que tomar muy en cuenta eso, chicos. Que si es una imagen demasiado pesada, o la va a bloquear el servidor de entrada, o no le va a poder permitir cargar completamente la imagen, o va a tardar en cargar demasiado. Y acordémonos que eso en Internet es un gran pecado, ¿verdad? Es decir, a nadie le gusta esperar, especialmente que cargue una imagen que a saber qué va a hacer, ¿verdad? Ok, vamos a ver acá. Vamos a reemplazar. Uy, aquí tenemos un problema. Dice que la imagen tiene que ser de 564 por 212. Vamos a ver si la agarra. Si no, nos va a tocar redimensionar o buscar otra. Vamos a ver si no nos batea la imagen. Vale, gracias a Dios. No, aunque aquí nos da algo, ¿verdad?
Dice, esta imagen es muy grande, podría causar lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Un slow load, es decir, que tarda mucho en cargar. Dice, podemos redimensionarlo. Let's fix it. Okay. Bueno, dejémoslo así. Como le dije, eso nada más por cuestión de... Uy, aquí pasó. Se va a redimensionar. Por cuestión nada más de aprendizaje, pues, si hemos insertado así la imagen. Ahí está, pero ahorita no, no me interesa. Así que queda. Vale, sigamos con el correo. Este podría ser un correo de ventas o podría ser un correo de... Digamos que es un correo de seguimiento, ¿verdad? Vamos entonces a cambiar este, esto de acá. Podríamos... Para, digámoslo así, cuéntanos cómo te pareció el curso. Cuéntanos cómo te pareció el curso. Sí, el curso nada más. Sí. Tenemos esta y aquí ponemos acá. Tu opinión, mira, ¿qué pasó? Regala, ahí está. Regálanos tu opinión, presente, y te damos pases por uno así. Por decir algo, ¿verdad? ¿Qué tal? Solo contéstanos la encuesta continúa así. Oh. Aquí le ponemos acá. Aquí tendría que ir la URL, ¿verdad? Y link, ¿a dónde nos va a ir? Al WhatsApp, o abrir un correo electrónico, o descargar un archivo, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Aquí le ponemos encuesta. Aquí. ¿Sí? Y aquí vemos qué otras cosas podríamos agregar, ¿verdad? Podríamos agregar aquí un título. Save our class y ponemos un título acá. Los títulos. Bueno, text area vamos a poner. Y aquí le ponemos puedes acceder a nuestros otros cursos gratis. ¿Okay? All. Y le vamos a cambiar el color. Ahí está. Y aquí. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Muy bien, vamos a ver. Empezamos una imagen. Ponemos esto de marketing digital. Insertar. Ahí tenemos esta. Y la otra imagen que se hizo. Ah, como una, dos. A ver. Columna 1. ¿Y el otro de qué? Digamos que es curso de inglés. Ponemos acá. El mejor curso de inglés. ¿Qué has? Podrías tomar.
Y aquí pues le pones alguna otra cosa, ¿verdad? Y aquí tiene para poder linkearlo, algún formulario de contacto o algo, ¿verdad? Y lo mismo acá. El otro se hizo acá. Aprende cómo vender por internet y redes sociales. Y lo mismo, ¿verdad? Vamos para abajo. Y aquí pues solo insertamos las redes sociales, ¿verdad? El sitio web y las redes sociales. ¿Ok? Esto de acá simplemente son cosas que, por ejemplo, aquí donde dice copyright current year, es decir, el año en curso, lo ponen automático. Lo que es el listado de alguna compañía, de algún archivo, esto se puede quitar también, ¿verdad? La descripción del listado. El email address, ¿verdad? En este caso va a aparecer el email de inglés corporativo. Quiero ver. Y esto que son como condiciones, creo yo, si no me equivoco. Se puede modificar también. Entonces, más o menos así quedaría la distribución del correo electrónico, ¿verdad? Cuéntanos cómo te pareció el curso. Regálanos tu opinión y te damos pases 2x1 al cine. Aquí lo podemos arreglar, sería mejor centrado, ¿verdad? Dice, solo contesta nuestra encuesta a continuación. Encuesta aquí, le da clic y lo lanza alguna encuesta, ¿verdad? También puedes acceder a nuestros otros cursos gratis. Ahí está, pues, el curso de inglés, el curso de marketing digital. Ok, y aquí tenemos un template sencillo, pero bastante bonito. Podemos agregarle secciones si nosotros necesitamos, ¿verdad? Como por ejemplo, dice, necesito escribir un poquito más, le agregamos acá, ya sea texto o un texto en un box, es decir, una caja. Ahí está. Tenemos este texto en caja. Le podemos cambiar el background, que si lo vemos muy feo de gris, le podemos cambiar el background, lo mismo el tipo de letra, el tamaño de la letra, todo eso lo podemos modificar. Podemos poner líneas divisoras, podemos tener imágenes, podemos insertar por si queremos insertar más imágenes. Por ejemplo, si son varios productos los que vendemos, podemos insertar pues así las imágenes. Vamos a ver. Ok. Está fácil esto, ¿verdad, chicos? ¿Alguna pregunta? Aquí es para configuración ya un poquito más, como por ejemplo cambiar algunas cosas sobre el título, la página, por ejemplo, heading número uno, qué tipo de letra es Arial, aquí lo puedo cambiar. El tamaño, el color, el estilo, el alineamiento, el espacio, todo eso pues se puede cambiar en el heading 2, es decir, en el título número 2. Todo eso está ahí, ¿verdad? Este es el heading 1. Ok. Aquí tenemos lo que es la configuración de la página, tenemos nada más el header. Acordémonos que está, casi todo se divide en internet así, como el header, body y footer. Es decir, el header es el encabezado, el body es el cuerpo del mensaje y el footer es la parte de abajo. El footer es eso de acá, que también podemos modificarlo, ¿verdad? Podemos quitarle el color, mejor poner una imagen en vez del color, dejarlo en blanco, etcétera, como usted quiera hacerlo. Pero a ver, aquí tenemos. Está bien interesante, sería mucha ayuda, sí, así es de mucha ayuda. Porque usted puede poner aquí los correos, diseñar los correos. Y dejarlos programados. Dejarlos programados. ¿Ok? Podemos hacer eso también, ¿verdad? Y aquí podemos, por ejemplo, inclusive podemos hacer correos a lo que se le llama el concepto Evergreen. ¿Qué es ese concepto Evergreen? ¿Qué es contenido o el tipo de contenido que uno puede utilizar cuando uno necesite utilizarlo? Es decir, nunca vence el contenido. Por ejemplo, este puede ser un contenido evergreen. ¿Sí? Es decir, después de cada curso,
podemos mandar esta encuesta y de repente podría ser una encuesta como tipo universal, ¿verdad? Es decir, que de repente sea una sola encuesta para todos los productos, digámoslo así, o todos los servicios que ofrezca Inglés Corporativo. Y a la entrada de la encuesta puede decir cuál fue el curso que tomó, ¿verdad? Y poner así una pestañita así como esta y desplegar el nombre. Y eso solo elige y llena la encuesta y todo, ¿verdad? Entonces, esta podría ser una publicación evergreen, es decir, que no importa, pueden pasar años y puedo ocupar el mismo contenido. Eso se le llama evergreen, es decir, que pasan los años y el mismo contenido sigue vigente. ¿Ok? Se puede utilizar de esa manera. Dice, y sería a uno. Link, link. Dígame, dígame, dígame. Y se puede poner como un link que lleve como a otra página o a un producto que querramos. Claro que sí se puede poner. Por ejemplo, acá, aquí, 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 usted puede poner este botón, lo puede linkear a algún lugar. O de repente acá, aquí lo puede linkear, ¿ve? Y también podría colocar, por ejemplo, un botón donde usted quiera. A ver acá. Veamos. Este creo que podría ser. No lo agarro. Ahí está. Ah, ok. Este es para sitio web. Perdón, para, ¿cómo se llama? Redes sociales. Vamos a buscar otro. Ok. Aquí está un botón, ¿ve? Aquí lo puede linkear usted. O poner también código HTML acá. Viene acá y lo coloca acá. Y aquí lo puede linkear con un código HTML, si usted quiere, ¿verdad? Aquí está. Ocupe su propio código HTML, dice. Pero si no sabe manejar eso, entonces vaya. Lo más fácil es un botón, que es este de acá. Venimos, lo insertamos acá. Ahí está. El botón. Aquí simplemente lo cambio, ¿verdad? A la página web. Y aquí le pongo en la dirección de la página web. Y ya está, asunto arreglado. La gente cuando le dé clic lo va a redirigir al sitio web. O a donde usted quiera redirigirlo, ¿verdad? Si es una landing o qué sé yo, no sé. O si no, al sitio de Facebook también. Solo coloque el link de Facebook. Y asunto arreglado. ¿Ok? Y así nosotros podemos hacer esto, pero aquí me estaban haciendo una pregunta también. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, Sí, ok, perfecto. sí. Aquí me estaban haciendo una pregunta también. ¿Sería uno a uno o puedo hacerlo masivo? Puede hacerlo masivo perfectamente. ¿Ok? ¿Y dónde lo podemos hacer masivo? En la parte inicial, antes de meternos aquí, lo primerito que aparece, vamos a ver si lo podemos ver. Bueno, ok. Antes de meternos aquí estaba la opción. Pero a ver si voy a dar duplicar. Allí es donde usted puede hacerlo masivo. Vaya, aquí tenemos cómo se vería. Aquí están los recipientes, perdón, los emails. Sí, les dicen en inglés recipientes, emails, address. ¿A dónde? Tú, es decir, ¿a quién va dirigido? Y esto lo llenamos antes de meternos acá. Es lo que estoy tratando de cargar aquí, pero un poco lenta la conexión. Voy a ver si acá, tengo que continuar. Me tienen que lanzar a la otra pantalla. Ahí está. Aquí está. Aquí es donde yo cargo la base de datos. Es decir, yo ya la tenía que haber cargado antes, ¿verdad? Pero es decir, yo puedo dividir mi base de datos
dentro de Mailchimp, es decir, por decir algo, clientes nuevos en una base de datos, de repente clientes antiguos en otra base de datos, prospectos en otra base de datos, clientes con alguna dificultad en otra base de datos, o de repente todos los clientes, ¿verdad? También los puedo cargar acá. Me voy aquí, ahí se dice en el recipiente, donde dice, elige una audiencia. Entonces, antes yo tendría que haber metido en la base de datos y seleccionar la audiencia. Aquí creo que no me va a salir nada porque no tengo nada, aquí está. Solo estoy yo. Porque esta cuenta la ocupo así como de demo, ¿verdad? Y mira cómo nos quedó, ¿ve? Mira cómo se va a ver. A ver, aquí se vería. Así se vería. Ya en el sitio web. Vamos a ver. Móvil, así se vería en la versión móvil, ¿ve? Ok. Vamos a ver en el inbox. Bueno, en el desktop así se vería. Este es el preview. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, me imagino que sí. Ok, y luego pues está la parte de mandarlo, ¿verdad? Ya usted ya hizo todo esto y aquí sería la parte de mandar, ¿verdad? No me lo coloca porque como no he elegido audiencia, ¿verdad? Ni tampoco he puesto de dónde, de qué correo va a salir. Aquí lo tengo que agregar, ¿de cuál es el correo que va a salir? ¿Cuál es el subject? Es decir, ¿cómo se llama? El asunto, no le he puesto acá. Entonces, todas esas cosas no me habilita el mandarlo, ¿verdad? El send. Aquí también tampoco me lo habilita aquí es schedule, ¿cómo se llama? El programarlo, porque yo lo puedo dejar programado. Y automáticamente él me lo va a mandar. Si, por ejemplo, yo digo, yo quiero mandar correos a las 2 de la mañana, los días martes, todos los martes. Bueno, entonces aquí lo dejo programado. Que lo envíe a las 2 de la mañana. Y como este es un programa que está en la nube, está a las 24 horas, ¿verdad? Entonces a las 2 de la mañana, todos los martes, le va a caer un montonazo de gente al correo, ¿verdad? A los que ustedes quieran mandárselo. Y así pues usted va programando pues sus correos electrónicos, ya sea correo de ventas, correo de prospectos, correo de para dar valor, aportar valor, correo de seguimiento, de ventas, etcétera, con este tipo de herramientas. Otra herramienta como la que estábamos viendo ayer era, y a mi consideración un poquito más completa que esta, es HubSpot, porque HubSpot trae un poquito más de opciones bastante interesantes. Es una herramienta más robusta que esta, pero esta es bastante amigable. Es decir, no hay mucho donde perderse. Aquí es bastante, bastante amigable. Y HubSpot sí es mucho, mucho más robusta que esta, ¿verdad? La versión de paga, sí, pues da muchísimas más opciones. Muchísimas más opciones, bien interesante. Pero esta herramienta no está mal. Estaba como para alguien que está iniciando, que no conoce mucho sobre plataformas informáticas y todo eso, es bastante, bastante bueno. ¿Sí? Vamos a ver acá. Y empezó a llover. Veamos. Ok, ¿alguna pregunta, chicos, de esto que hemos visto? ¿Más o menos tienen ya una idea de cómo es que funciona? Si ustedes quieren verse un poquito más profesionales, podríamos armar también una landing, ¿verdad? Vamos a ver acá. Si nos permite hacer una landing. Vamos. La landing. Aquí, mejor. Aquí está la landing. Sería una landing
obviamente hecha aquí, ¿verdad? Si no tienen ustedes un URL, es decir, un dominio, pues les va a aparecer un gran número por acá, ¿verdad? Así bien largo. Pero se vería bonito en sí la herramienta, ¿verdad? Vamos a ver cómo queda. Esto que hemos hecho es un correo de la versión gratuita, ¿verdad? La versión de paga tiene mucho más. Gracias, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, Santos. Vaya, vamos a ver. ¿Qué les estaba diciendo? Vaya, estas son páginas, diseños de páginas de aterrizaje, ¿eh? Es decir, que le va a generar un URL y va a redirigir el tráfico a estas páginas. A ver acá. Yo creo que por la lluvia está trabando un poco esta cosa. Hay algunas que sí son de paga, otras que sí son gratis. Vamos a probar esto. Vaya, aquí está la landing, ¿ve? Comprar ahora, ¿ve? Le da clic acá y lo lanza, pues no sé, al Facebook, al sitio web, si quiera, nuestra historia. Tarán, esto. Mira, ¿ve? Comprar ahora. Y aquí está la landing. Se acabó. Sí, una página de aterrizaje. De venta, obviamente. Es decir, que de repente usted manda un correo electrónico, mire, tenemos este producto, bla, 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 quiere comprar, dele clic y ¡pum! Lo lanza acá. Y aquí, pues aquí simplemente, pues ya como igual que lo que vimos en los correos electrónicos, solo pues rellena todo esto y ya tiene su página de aterrizaje. ¿Ve? Está bastante bonita, la verdad. Muy, muy bonita. Vamos a ver cómo se ve. Ahí está. Aquí está el URL, mire. Esta es la URL de la página de aterrizaje. Significa que si yo me voy acá, me tendría que aparecer. Vamos a ver. Teoría. Ah, no está disponible todavía. Hay que darle de alta entonces. Bueno, hay que llenar todos los demás campos. Pero así se ve, mire. Vamos a ver el preview. Es lo que quiero ver. ¿Cómo se ve? Ahí está. Mire cómo se vería en el desktop, en la computadora, se vería de esa manera. ¿Eh? Bastante limpia la página. Muy, muy bonita. También hay páginas donde se va a rellenar lo que es una, ¿cómo se llama? En vez de comprar ahora, pues va a aparecer aquí un formulario de contacto. Miren el móvil. Y recibe.
bastante adaptable al móvil, la verdad, ¿eh? ¿Cómo que se llama eso? Se llama, tiene un nombre. Bueno, se adapta al móvil, si no me acuerdo, no, se me olvidó ya. Ok. Bueno, ya que vimos esta herramienta, que es bastante, bastante buena, no sé si tienen alguna pregunta. No hay preguntas, vamos a ver acá. No, todo bien, dice Santos. Ok, ¿esto es marketing digital? No. Bueno, sí, no. Es parte, digámoslo así, si estamos vendiendo así, es parte del marketing digital, pero no es totalmente el marketing digital. ¿Sí? O sea, digamos que podríamos nosotros lanzar de esta manera que estamos hablando una campaña de email marketing. Sí podemos hacer. Y básicamente eso es lo que hace, esta es una parte del marketing digital, el email marketing, que sería pues la construcción del correo electrónico, de este sería correo electrónico. Digamos que en este caso pues no es para pedir opinión, sino es para venta. Aquí le decimos al prospecto, mire, tenemos estas promociones, estas ofertas, los beneficios, solucionamos el problema, bla, 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 dele clic acá. Y le da clic acá para comprar y aquí está, ve, compre aquí. Y le damos toda la información. Ah, mire qué interesante, qué bonito, aquí y allá, y lo lanzo para allá. O simplemente también se puede hacer, por ejemplo, lanzar una campaña en lo que es el Facebook o Google y redirigir el tráfico acá de la campaña. Entonces la gente viene, aterriza acá y dice comprar ahora, le da clic y lo lanza pues a algún lugar para poder comprar, ¿verdad? Sí, se podría utilizar como parte de una campaña de marketing digital, la verdad. Pero no es en sí totalmente marketing digital. Porque marketing digital ya conlleva otras cosas adicionales. Como por ejemplo, como les decía, los anuncios, ¿verdad? Aunque sí se puede hacer, como les decía, una campaña de email marketing. Sí se puede. Y también es parte del marketing digital. Porque si lo. Para que tengan perspectiva, ¿qué es eso? La vamos a explicar así rapidito. Vamos al pizarrón. El marketing digital, básicamente, lo que se hace es diseñar un embudo de ventas. Eso es lo que hace el marketing digital. Un embudo en el cual nosotros vamos conduciendo a los prospectos en un camino. Entonces, empezamos una campaña de marketing digital de consideración. ¿Es consideración? Es cuando no nos conocen y nos comienzan a conocer. Ah, no, perdón, eso no es consideración. Sería consideraciones acá abajo. Sería awareness, que sería. Awareness es conocimiento, ¿verdad? Conocer, va. Conocer la marca, para hacerlo más fácil. Conocer la marca. Conocer la marca o el producto. Es decir, usted es un desconocido para ellos y usted lanza una campaña de marketing digital para hacer conocer la marca. De ahí viene la siguiente parte de la campaña. Entonces, aquí ya es consideración. Es decir, ya la gente ya conoce la marca, ya la vio, lee varias veces y de repente comenzó a interesarles. Entonces aquí comienza la consideración. De ahí viene la otra parte de la campaña que sería la parte de conversión. Es decir, cuando ya el prospecto dice se contacta con la empresa y de repente puede caer en una página de aterrizaje. Le da clic al anuncio y aterriza por acá. ¿Sí? Y ya, por último, pues se convierte. Aquí está la página de aterrizaje. Perdón, no la mostré. Y ya, por último, después se convierte en un cliente, ¿verdad? Ya hay un cierre de la venta.
Ahora bien, ¿dónde entra el email marketing de todo, en todo esto? Bueno, primero, entra con conocer la marca. ¿Sí? Aquí es pura publicidad. Aquí es pura publicidad. Lo que es aquí y aquí. Aquí es pura publicidad. ¿Sí? Aquí ya son Facebook o Google. Pero acá, en esta parte de aquí, sí puede haber email marketing. En esta parte de acá. ¿Por qué? Porque aquí también puedo yo ocupar publicidad para que la gente... aquí ya puedo utilizar yo publicidad para generar una conversión. Es decir, que la gente le dé clic y llene sus datos. Ya con los datos que llenan en el formulario de contacto, yo puedo hacer un marketing automation. Es decir, ya dejarlo programado acá. Que toda la gente que me llene el formulario de contacto, inmediatamente entre una base de datos y esa base de datos ya está programada. Aquí, para poder enviar los correos en forma automática. Entonces, en esa parte sí es marketing digital. Esa parte de ahí sí lo es. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos aquí el ejemplo de correo, ¿verdad? Que de repente la gente llena el formulario en la landing. Supongamos que esto no dice comprar ahora, sino que es un formulario. Y en el formulario le va a caer un correo electrónico automatizado diciéndole muchas gracias por llenar sus datos, nos contactaremos. Si de repente la persona no compra o algo, Esa parte del base de datos perfectamente puede caer en alguna, no en una sección, en una base de datos específica que yo ya programé y ya tengo ya programados mis correos electrónicos que van a ir en automático, ¿verdad? Entonces, esa parte sí es marketing digital, esa parte sí. Okay. Nos van a enseñar, no, ese es curso de marketing digital, fíjese, eso no lo enseñamos acá. Pero si está este curso, le pueden preguntar a la persona que le contactó de inglés corporativo. Sí lo damos, de hecho, lo da mi persona, el curso de marketing digital, y enseñamos a hacer todo eso, ¿verdad? Porque ahorita el curso es de servicio de atención al cliente. Pero obviamente tengo que explicar esta herramienta porque es parte del servicio al cliente. Lo único que aquí ya profundizamos un poquito más sobre el marketing digital para que conozcan más o menos una idea de qué se puede hacer en este caso, pues con los correos electrónicos. Sí, pero sí en el curso de marketing digital enseñamos a hacer esos embudos. Enseñamos a hacer los ads. Ocupamos herramientas para hacer ads. Ads son los anuncios, ¿verdad? Ya sea en video o en ¿cómo se llama? En foto, ¿verdad? En foto enseñamos eso. Enseñamos cómo montar una campaña en este caso es Google, en Facebook. Ahí enseñamos a montar una campaña en Facebook, ocupando el Business Manager, que es la plataforma que se ocupa para generar lo que es el marketing digital. Porque hay muchas personas que dicen, ok, me voy a la fanpage y ahí está el botón azul donde dice, ¿cómo se llama? Promocionar publicación o promocionar, ¿verdad? Que nosotros en el medio le llamamos el botón del diablo, ese. ¿Por qué razón? Porque solo va a ser que gaste un montón de plata, pero no va a generar ventas. ¿Va a generar un montón de visitas y un montón de likes? Sí, pero ventas casi que no. Si no es que no genera nada. ¿Ok? Pero está la otra plataforma de Facebook que casi nadie la conoce, que es el Business Manager, que es de donde se sacan realmente las verdaderas publicaciones de marketing digital. Cuando usted va pasando el Facebook y de repente ve un anuncio y dice arriba publicidad, ahí lo hace, allí se hace, en esa plataforma. Y obviamente esa plataforma incluye también lo que es Instagram, incluye las dos redes sociales. Uno puede elegir si quiere las dos o en una sí y en otra no. Ahí usted la elige, dependiendo de la estrategia que vaya a utilizar. Entonces es un curso bastante completo, no solamente vemos la parte técnica, sino que también vemos la parte de marketing,
Porque hay un problema muchas veces con las agencias de marketing o las personas que se quieren dedicar a eso o quieren hacer eso, que se enfatizan en la parte técnica, pero se olvidan de la parte del marketing. Entonces ya no es marketing digital, solo es digital. Se les olvida la parte del marketing o desconocen la parte del marketing. Entonces, en el curso de marketing digital, iniciamos con marketing, propiamente dicho, estrategias de marketing, segmentación de mercado, buyer persona, etcétera. Y luego vamos a la parte digital, ¿verdad? La parte técnica, cómo montarlo, ¿verdad? Entonces, así es un curso netamente práctico, la verdad. Ahí mismo nosotros empezamos con el producto que usted quiera promocionar o su producto o el producto de su empresa. Ahí vamos nosotros haciendo, pues, y puliendo todo, toda la parte de la herramienta, la parte del marketing de su producto. Pero bueno, comercial nada más. Ya que me preguntó Santos. Así que nada más como lo expliqué, esto de acá, nada más como conocimiento general, ¿verdad? Y por la pregunta que me estaban haciendo sobre si esto de acá era marketing digital. Y ya expliqué que esto básicamente queda aquí. ¿Sí? Para generar conversiones nada más. Esto de acá no. Esto de acá ya se hace a estas plataformas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, sigamos. Lo va a tomar, excelente, Santos. Primeramente Dios, ahí nos vamos a ver. Y es gratis, así que aprovechen. Bueno, vamos a ver, regresamos. Regresamos. ¿Alguna pregunta de esta herramienta para pasar al contenido siguiente? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Cuánto dura el curso? El de marketing digital, lo mismo que este, 4 semanas. Lo mismo dura. 16 horas. Allá, vamos a ver. No sé si hay preguntas de la herramienta. Bueno, pues nos vamos a donde estábamos. Ahí está. Espérenme que ya se me trabó. Ahí está. Bueno, yo creo que ya casi llegamos al final, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, damas y caballeros del jurado presentes acá? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, pues. Todo claro. Todo claro como lo chata, todo bien. Ok, perfecto. El día de mañana, excelente, Santos. El día de mañana vamos a seguir viendo el contenido y vamos a ver lo que es el ataque preventivo, ¿verdad? Es decir, cómo adelantarnos a la competencia y poder evaluar los contactos y el interés del contacto, ¿verdad? Y cómo utilizar, pues, algunas redes sociales y algunas otras herramientas adicionales que nosotros podemos utilizar para generar siempre lo que es la fidelización con nuestros clientes. Así que